بيك الله هم لبيك لا شريك لك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hanzala al-Usayyidi dice, ¿no? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa bihi nasta'in wa salatu wa salam ala sayyidina wa nabina wa mursyidina habibillahi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Este hadith de Hanzala es bastante conocido. Hanzala al-Usayyidi, que era de los escribas del mensajero de Allah, relató: me encontré con Abu Bakr, que me dijo, ¿cómo estás, Hanzala? Yo le respondí: Hanzala se ha vuelto un hipócrita. Él dijo, glorificado sea Allah, ¿qué dices? Contesté, cuando estamos con el mensajero de Allah y él nos menciona el infierno y el paraíso, es como si le viésemos con nuestros ojos. Pero cuando dejamos la compañía del mensajero de Allah y atendemos a nuestras esposas, nuestros hijos y nuestros negocios, nos olvidamos casi todo. Abu Bakr dijo, por Allah, a mí me pasa lo mismo. Entonces, Abu Bakr y yo salimos y nos dirigimos a lo del mensajero de Allah. Cuando entramos le dije, oh mensajero de Allah, Hanzala se ha vuelto un hipócrita. Entonces, el mensajero de Allah dijo, ¿qué te pasa? Respondí, oh mensajero de Allah, cuando estamos contigo nos haces recordar y nos mencionas el infierno y el paraíso hasta que es como si lo vieran los ojos. Pero cuando dejamos tu compañía para atender a nuestras esposas, hijos y negocios, nos olvidamos casi todo. Entonces el mensajero de Allah dijo, por aquel en cuyas manos está mi vida, si conservaseis siempre el mismo estado que cuando estáis conmigo, el estado de recuerdo de Allah y del otro mundo, los ángeles os estrecharían las manos en vuestras camas y en vuestros caminos. Más bien, oh Hanzala, es un tiempo y un tiempo. O sea, un tiempo para el otro mundo y un tiempo para este mundo. Y lo repitió tres veces. Dice, sa'a wa sa'a, una hora y una hora. Y hay otra versión acá que dice, estábamos con el mensajero de Allah y nos hizo una exhortación mencionándonos el infierno y el paraíso. Luego me fui a mi casa, me reí con mis hijos y jugué con mi mujer. Cuando salí me encontré con Abu Bakr y le mencioné esto. Él me dijo, yo he hecho lo mismo que tú. Entonces nos encontramos con el mensajero de Allah y le dije, oh mensajero de Allah, Hanzala se ha vuelto un hipócrita. Y él dijo, ¿qué dices? Entonces le conté lo ocurrido. Y Abu Bakr dijo, yo he hecho lo mismo que él. Oh Hanzala, hay un tiempo para el otro mundo y un tiempo para este mundo. Si vuestros corazones estuviesen siempre en el estado de recuerdo, los ángeles os estrecharían las manos y hasta os saludarían en los caminos. A ver, hay una cuestión. Esto no puede pasar en presencia. Ustedes saben que se recomienda la compañía de aquellas personas que nos hacen recordar a Allah, que cuando las vemos o hablamos con ellos o por sus actitudes y demás, nos llevan al recuerdo de Allah. Por eso hay que frecuentar a la gente del camino, a los justos de la gente del camino, a los mashayikh, a los sheikh, porque esa gente nos inspira el recuerdo de Allah. Es como una especie de sosiego que se vuelca en nosotros. Nos saca por un momento de esa situación y nos transmite o nos llega un poco del aire, del perfume del otro mundo. Este hadiz lo relata también el Ghazali y lo adorna mucho más en el sentido de que, le agrega otros detalles, pero esencialmente casi todo está acá. O sea, ellos dicen una cosa que no se ve acá, dice, es como si lo vieran los ojos. O sea, cuando el profeta hablaba, alayhi salatu wassalam, ellos se sentían como que veían eso que el profeta les contaba. Les llegaba profundamente. Pero después, claro, desciende uno al mundo, a sus preocupaciones cotidianas,
y muchas de esas cosas se olvidan temporariamente. Es cierto, si uno no tiene esa condición, uno está metido en este plano. Ir y venir al otro plano, en las reuniones, en el dhikr, ¿sí? Inclusive a veces en el estado también de soledad, cuando uno reza o cuando uno está leyendo el Corán o leyendo los hadices y demás, también llega a estos estados. O sea, como que se olvida del dunya, ¿sí? Y empieza a pensar en aquello que está más allá. Todo ese ir y venir va dejando como una especie de residuo en nosotros, que va despacio con el paso de los años, es como va aumentando y se va consolidando. Si uno no tuviera estas cosas, estos momentos para el recuerdo, con gente que está en lo mismo, uno se deterioraría mucho en su camino. Por eso dice la sura del Asr, la sura 103, o al Asr, por la era, innal insana lafi khusr, que el hombre, por cierto, está en la perdición. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, excepto los creyentes que obran el bien y mutuamente se encomiendan la verdad y la paciencia. Ese recuerdo mutuo entre la gente, como lo que hacemos acá, por ejemplo, entre nosotros, lo que hacemos asistiendo a las reuniones, lo que hacemos en las reuniones del Zikr, son como ir metiendo en el alma un poco del perfume del otro mundo. Este Hanzala al-Usayyidi murió en Uhud, ¿sí? Era uno de los escribas, o sea que era un hombre culto para la época porque sabía leer y escribir. Eran muy pocos los que estaban en esa situación. Salió el día de Uhud, en la batalla de Uhud, y murió. Y dijo el profeta, alayhi salatu wasalam, vi a los ángeles lavando a Hanzala y a Hamza, o sea, a su tío Hamza, ¿no? Que también murió en Uhud. Como que vio, ustedes saben que a los mártires, los que caen en la batalla, son los ángeles quienes los lavan. O sea, no se los lava como al resto de los muertos, sino que se los entierra tal cual están, poniéndole naturalmente su sudario, pero sin hacerles el baño ritual dispuesto para los muertos. Es muy importante este hadiz, y también lo que dice Habibullah nos trae un poco de esperanza, pero hay que saber, digamos, que la frecuentación, digamos, del sheikh, de los hermanos, de las reuniones, son como lugares en donde, como se dice actualmente, se cargan las pilas, para decirlo de una manera moderna. Bueno, ya estamos terminando el Ramadán, o sea que vamos a ver otro tema. Para hoy elegí leer un capítulo del Kushairi que tiene que ver con la Mujahada, ¿sí? Es uno de los primeros capítulos de la Risala, luego de que trata los temas referidos a la terminología y demás. La palabra mujahada es el esfuerzo y lucha interior. Es una palabra de la misma raíz que yihad, ¿sí? La palabra yihad, que todos conocemos, tiene esta misma raíz, ¿sí? Y es lo que, en realidad, es una manera de referirse al yihad al-akbar, la gran lucha. Eso es la mujahada. Y acá va a hablar cuáles son las características de esa lucha, ¿no? Que en realidad, por eso es uno de los primeros capítulos. La lucha, el esfuerzo, es algo que nos acompaña desde el principio. Dice el Sagrado Corán, dice Dios el Altísimo en el Corán, a quienes se esfuerzan luchando por nosotros, les guiaremos por nuestros caminos. Dios está en verdad con los bienhechores.
Esta es probablemente la ley, digamos, más importante sobre el tema de ese esfuerzo, de esa lucha. Porque Allah promete que va a recompensar el esfuerzo con la guía. Y habla de nuestros caminos, o sea, de una multitud de caminos que conducen a Él, tantos como las criaturas. Ustedes saben que hay un dicho que lo hemos repetido algunas veces, que dice, los caminos que conducen a Allah son tantos como el número de las respiraciones de las criaturas. Lo habíamos mencionado alguna vez, ¿no? Fíjense que no dice son tantos como el número de las criaturas, sino como el número de las respiraciones de las criaturas. ¿Qué quiere decir eso? Es un número más grande, ¿no? Porque cada criatura respira muchísimas veces en su vida. Hay muchos caminos hacia Allah. Pero también quiere decir que cada respiración de cada criatura es un camino hacia Allah. ¿Saben que la respiración, una sola respiración, con la inspiración y la expiración, es como una especie de ciclo, ¿no? Es un ciclo pequeño que dura, qué sé yo, vamos a poner 2, 3 segundos, que dura una respiración completa. Ese ciclo, ¿sí? Ese ciclo es como una representación del ciclo de toda la vida, inclusive como del ciclo del universo también, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, en el Lejano Oriente, en la India, se habla de que digamos, la manifestación del universo y digamos, su reabsorción son como una respiración de Brahma, como una respiración de Dios o del Absoluto. Y se dice en nuestro camino que uno tiene que estar consciente en cada respiración. Y algunos sufíes han dicho, una respiración en la que no se recuerda a Allah es una respiración perdida, ¿no? O sea que en realidad debería estar nuestro recuerdo asociado a cada respiración. Pero bueno, nos fuimos mucho por las ramas. Acá lo que está hablando directamente es que el esfuerzo por Allah tiene como recompensa la guía. Y Allah está con los muhsinin. Los muhsinin son los que, digamos, los que practican el ihsan, es decir, están siempre conscientes de la mirada de Allah sobre ellos, que Allah es testigo de todo lo que hacen. Nos narró Abul Hussein Ali ibn Ahmad al-Hawazi que Abu Sa'id al-Khudri dijo, le preguntaron al mensajero de Dios sobre el mejor yihad y contestó, es hablar de la justicia ante un sultán tirano. Y derramaron lágrimas los ojos de Abu Sa'id. Este hadiz me trae recuerdos, porque ahora sé lo que significa, pero en alguna oportunidad alguien me tapó la boca con esto y no supe qué contestar. Estoy hablando, hoy tengo una noche de recuerdos. ¿Por qué sí esto? ¿Por qué? Porque hace muchos años. Y fíjate cómo son las cosas, ¿no? Apareció, era en plena época de la revolución iraní. Y, digamos, apareció un muchacho, un joven iraní, digamos, más o menos de nuestra edad por aquella época, y se juntó con el grupo con un agente del grupo donde yo estaba, entre los cuales estaban en ese momento Abdulkarim Paz, ¿sí? Había un muchacho de La Plata también, de familia alagüita, estaba yo y alguien más. Y este iraní que venía a hacer negocios y demás, defendía la revolución y demás. Y yo le hablé, digamos, de bueno, que más importante por ahí que la lucha, que el yihad al-Asghar, era el yihad al-Akbar, o sea, la gran lucha. Y él me citó este hadiz, que, digamos, está redactado de otra manera. Otra manera dice Kalimatul Haq, o sea, decir la verdad ante un tirano, ¿sí? Que como que el Afdalu Jihad es Kalimatul Haq inda Jabbar, o sea, el mejor jihad
es decir la verdad ante un tirano, porque uno arriesga la vida con eso, ¿sí? O sea, es una, esa defensa de la justicia. Bueno, fenómeno, pero en realidad eso está interpretado externamente, ¿sí? Está interpretado solamente externamente. Porque ¿cuál es el mayor tirano? El que tenemos adentro. El que tenemos adentro. Entonces, marcarle a ese sultán Yaer, ¿sí? A ese sultán tirano, hacerle observar la justicia y demás, ¿sí? Ese es en realidad el mejor yihad. O sea, es otra manera de hablar del yihad al-Akbar. Bueno, por eso. Y yo creo que esa reunión fue decisiva para que después Abdul Karim Paz, bueno, Allah decide las cosas, ¿no? Desde ya, ¿no? Para que se fuera a estudiar a Irán, al poco tiempo se fue a estudiar allá, bueno, hizo su carrera y todo eso. No saben por ahí ni de quién estoy hablando, pero no importa. Bueno, escuché decir al ustad Abu Ali al-Dakak, el ustad Abu Ali al-Dakak, que siempre lo menciona, era su maestro, maestro y suegro, era del maestro y suegro del autor de este libro, ¿sí? ¿Está? Es una. Después, en algunos lugares, él habla de su relación con su maestro. Como ya dije otras veces, al-Qushayri tuvo dos maestros, y a los dos los menciona constantemente. Uno es Abu Ali al-Dakak, que fue su sheikh y su suegro, que se casó con la hija del Dakak, se llamaba Fátima. Y Abu Abdurrahman al-Sulami, otro de los grandes maestros en esa época, ahí en Nishapur. Bueno, decía Abu Ali al-Dakak, a quien engalana su exterior con el esfuerzo, Dios le embellece su fuero íntimo con la contemplación. Y es como una especie de, es como un verso, ¿no? Porque rima con ahada, ¿no? El mujahada con mujahada. La mujahada es, digamos, el esfuerzo y la lucha, y la mujahada es la contemplación de las realidades divinas. O sea que el fruto de la mujahada es la mujahada. Y dijo Dios, y bueno, y cita la misma ley de antes, ¿no? A quienes se esfuerzan luchando por los otros, les guiaremos por nuestro camino. Debe saber que quien no se aplica al esfuerzo desde sus inicios en el camino hacia el real, no alcanzará siquiera el aroma de este camino, ¿no? O podríamos decir de este método o de este sistema. En aquella época no existían las tarikas, como ya lo dije otras veces, ¿no? Estamos hablando que esto se escribe a principios del siglo XI. Las tarikas empiezan, podríamos decir, un siglo y medio después. O sea que muy importante es que la mujahada esté desde el comienzo mismo. Y dice el comentador, porque cuando alguien se esfuerza en los actos que acercan a Dios durante su juventud, se encontrará con la bendición de esa conducta al enfrentar la vejez y la mengua de las fuerzas. O sea, hay que aplicarse al esfuerzo cuando uno todavía es joven. No esperar hasta más adelante, porque luego, digamos, las fuerzas menguan. Por otra parte, el esfuerzo es como una especie de entrenamiento, de alguna manera, ¿no? Escuché del Sheikh Abu Abdurrahman al-Sulami que Abu Uthman al-Maghribi dijo, quien supone que se le allanará algo de este camino o que algo de él le será desvelado sin empeñarse en el esfuerzo, es por cierto un iluso. O sea que el que cree que con otra cosa que con el esfuerzo va a conseguir algo es un iluso. Lo escuché decir al ustad Abu Ali al-Dakak, Dios tenga misericordia de él, quien en su inicio en la vía espiritual no se yergue activamente, no tendrá en la etapa final de su camino donde sentarse en busca de reposo.
Y también de Abu Muhammad, y dice el comentador, ¿no? De Abu Muhammad al-Junaydi, quien escuchó que al-Junayd, el gran al-Junayd, decía: no hemos avanzado en el tasawuf con dimes y diretes, sino con el hambre, la renuncia al mundo y el abandono de los hábitos. Y se ha dicho: la verdadera resolución es la continuidad del esfuerzo y la renuncia a la comodidad. Fíjense que el tema de la resolución, o sea, la voluntad espiritual, que se le llama irada, por eso al que tiene voluntad se lo llama murid, y se llama murid a los que están en el camino, ¿no? A los que anhelan a su Señor. Entonces, la verdadera irada, el verdadero murid, es el continuo en el esfuerzo, dispuesto a renunciar a la comodidad. La comodidad es un gran obstáculo. Y siempre nos ingeniamos, inclusive, para armarnos un entorno cómodo, incluso en el esfuerzo. O sea, reducimos esas cosas del esfuerzo y los vamos, digamos, lo vamos acomodando para que terminen siendo cómodos para nosotros. Bueno. Y también le escuché decir: cuando los sufíes dicen el movimiento es bendición, significa que las actividades externas con esfuerzo producen bendiciones en los ámbitos íntimos. Este también a veces dice que es un hadith, ¿no? Al-haraka baraka. El movimiento es bendición. Escuché de Muhammad ibn al-Hussein que Abu Yazid al-Bistami dijo, esto es una de esas, de esos dichos cargados de simbolismo, y tiene después una larga explicación del comentador. Dijo Abu Yazid al-Bistami. ¿Saben que este Abu Yazid al-Bistami, conocido como Bayazid o Bayazid, ¿sí?, es uno de los grandes sufis de aquella época, ¿no? Una lumbrera realmente, y se cuentan de él multitud de anécdotas y demás. Dice Abu Yazid: durante 12 años fui el herrero de mi nafs, y durante 5 años me convertí en el espejo de mi corazón. Luego observé lo que había entre ambos por un año, y aquí que había en mi mitad un zunnar manifiesto. El zunnar, ahora explico lo que es, ¿no? Era un cinturón con el cual se identificaban, un cinturón en la cintura con la que se identificaban los cristianos. Me empeñé, pues, los siguientes 12 años en cortarlo. Luego miré, y aquí que había en mi interior un zunnar oculto. Trabajé entonces otros 5 años reflexionando cómo cortarlo, y allí se me desveló. Miré entonces a las criaturas y los vi muertos, y pronuncié entonces por ellos 4 Allahu Akbar. Bueno, esto está lleno, digamos, de alusiones simbólicas, ¿no? El zunar... Cuéntelo. A eso vamos. Todo el tiempo se hace referencia en la poesía al zunnar, o sea, el zunnar es un símbolo de la dualidad, ¿está bien? Es un símbolo de la dualidad. Y se lo identifica, si bien lo usaban los cristianos, en realidad, como divide el cuerpo a la mitad, es como que está creyendo en dos cosas, hay como una especie de dualidad. Y a eso se refiere, no tiene nada específicamente que ver con los cristianos. Y dice el comentador: con esto señala la perfección de su combate interior desde los prolegómenos de su inicio en el camino. La alusión al herrero es porque calienta el hierro, ¿sí?, y luego lo golpea hasta que se enfría, sacándole sus impurezas, para devolverlo nuevamente al fuego y así enderezarlo hasta rectificarlo como desea. Esa es la función del herrero. En realidad, el murid es un herrero de su nafs, ¿sí? Ponerlo al fuego significa contrariarlo,
significa negarle lo que desea, ¿sí? Ese tipo de cosas. Y golpearlo, golpearlo hasta que se rectifique, o sea, hasta que se enderece. Ustedes saben que hay un famoso dicho del profeta, alayhi salatu wasalam, que dice, me sacó canas la sura Hud, donde dice, enderezate o rectifícate como te fue ordenado. Lo difícil que es el istiqama, o sea, enderezarse, rectificarse interiormente, la derechura, porque el istiqama es realmente seguir el sirat al-mustaqim, que viene de lo mismo, ¿no? Mustaqim y istiqama son palabras derivadas del mismo verbo que significa enderezarse, ponerse perfectamente recto. Y eso es sumamente difícil. Por eso el profeta dice, me encaneció, o sea, me sacó canas el esfuerzo necesario para semejante logro. Sigue el comentador. Y por eso es que dice, me dediqué 12 años a enderezar mis órganos, mi oído, mi vista, mi lengua y el resto de mis extremidades, con el temor y la esperanza hasta que los enderecé para el bien. Esta es otra cuestión, ¿no? Todo lo que viene por los sentidos, ¿sí? O lo que sale en el caso de la lengua y de lo que hacen las extremidades. Y los dos, las dos cosas que se utilizan son el temor y la esperanza. El temor es el fuego y la esperanza es el agua del herrero. Con eso se endereza, el temor nos contiene, ¿no? Nos hace... Después, cuando la contracción es mucha, hace falta un proceso de expansión, porque si no, esto es como lo que decían los alquimistas, ¿no? Disolver y coagular, ¿no? Se coagula con el temor y se disuelve con la esperanza. Solve e coagula, decían en latín, ¿no? O sea, esa es como la esencia de la obra interior, ¿no? Hay que constreñir y cuando está demasiado apretado hay que soltar, y la repetición de ese proceso va provocando el enderezamiento. Luego dice, trabajé en mi corazón contra los defectos detestables del carácter, revistiéndolo con los atributos éticos loables, durante 5 años. A continuación observé durante 1 año lo que me había llegado de bien procedente de ese embellecimiento de mi interior y mi exterior. O sea, primero arregló lo de afuera, ¿sí? Todos sus actos. Y después arregló su corazón. Y después miró y dice, a ver, ¿qué me trajo todo esto? Ahora exteriormente e interiormente estoy bien. Y entonces dice, y encontré a mi nafs inclinado hacia las criaturas, amando darles a conocer la belleza de mis actos y esperando sus elogios hacia mí por eso, y consideré esto un síntoma de idolatría. Este es, digamos, el último gran ídolo, ¿sí? Que es superar completamente el yo. Cuando se está en ese estado, y desde antes, y desde chico, diríamos nosotros, uno está esperando de alguna manera el elogio de los que lo rodean, ¿no? Fíjense cómo se portan los chicos cuando uno les dice que ha hecho algo bien y demás, lo repiten, ¿sí? Y uno mismo tiende a actuar de otra manera cuando recibe algún elogio o algún encomio por algo que hizo, etc. Entonces termina dependiendo de eso. No lo está haciendo por Allah, lo está haciendo por la opinión de sus criaturas. Y esa es la idolatría oculta de la que habló el profeta, ¿no? Ese es el zunar manifiesto o exterior, por la propensión en él a lo otro que Dios. Trabajé entonces para cortarlo durante 12 años, ¿no? Ya lleva 20, 25 y 12, 37. Cortar esa dualidad.
Y al mirar, he aquí que había en mi interior aprobación por mis actos y porque la gente los alabara, y consideré eso como el lunar oculto interior. Trabajé entonces encercenando durante 5 años, reflexionando luego sobre la liberación de eso, y encontré el camino, que se impusiera en mi corazón el estado de que el real es el único que actúa, y que nadie perjudica ni beneficia, nadie da ni niega sino él. Y consideré muertas a las criaturas distintas de él, pronunciando por ellas 4 takbirat, o sea, Allahu Akbar, y entre ellas por mi propia alma. Y así vivió al-Bistami con esa vida verdadera con que Dios lo revivió, ocupándolo consigo exclusivamente. Bueno, y agreguemos, puse acá, que los takbir estos son los que se pronuncian en la oración del muerto. O sea, la oración del muerto tiene 4 Allahu Akbar, ¿sí? Es como que en esa instancia, Abu Yazid al-Bistami hizo la oración del muerto por todas las criaturas, inclusive por su propia alma, ¿no? Y solo quedó para él el real. Y en ese momento superó toda dualidad. Es bastante, este relato de al-Bistami es como una especie de síntesis, ¿no? Del trabajo interior. Bueno, le escuché decir al Sheikh Abu Abdurrahman al-Sulami que Asari al-Saqati decía: jóvenes, esforzaos en los actos de adoración antes de que alcancéis mi edad, pues os debilitaréis y amenguaréis vuestras devociones, como me ha ocurrido a mí. Aunque en esa época los jóvenes ni siquiera lo equiparaban en su dedicación a la adoración. Le decía esto a los jóvenes cuando él todavía, siendo grande, todavía lo superaba a todos en ese esfuerzo. ¿Saben quién es Sari al-Saqati, no? Yo cada tanto recuerdo estas cosas para que conozcan los nombres de los predecesores, o sea, de los que iniciaron este camino, ¿no? Sari al-Saqati es el tío del Junayd, tío materno del Junayd. El Junayd era la figura más importante del sufismo en Bagdad. Y Sari al-Saqati era un hombre que hacía una vida común hasta que, digamos, dejó todo por la vida espiritual. Era un tendero, todavía tendía su tienda, hasta que finalmente también la dejó. Y él, de alguna manera, tuvo una influencia muy importante en el Junayd. Creo que fue discípulo de uno de los imames, pero ahora el alemán me lo ha echado de la cabeza. Bueno, también escuché decir que al-Hasan al-Qazzaz dijo: este asunto, se referían así a las cosas, ¿no? Estaban hablando de este camino, de esta ciencia del sufismo, se ha construido sobre 3 pilares. No comer si no es por estricta necesidad, no dormir si uno no es vencido por el cansancio, y no hablar salvo por obligación. Estas son 3 cosas, ¿no? Que a veces se dicen: comer poco, dormir poco y hablar poco. O más estrictamente, ¿no? Solamente recurrir a eso ante el hambre, ante el cansancio que no se puede superar y ante la obligación de decir algo. Bueno, había un comentario acá, que ahora lo voy a leer, sobre, por lo menos, cuando habla de dormir, se refiere a dormir abandonando los actos de obediencia. O sea, preferir el descanso a los actos de obediencia cuando uno puede esforzarse por hacerlos. Esto, bueno, nos toca a todos, ¿no? Muchas veces el cansancio nos puede, somos bastante débiles. De todas maneras, esto lo dice el Corán, ¿no? El Corán dice: el hombre fue creado débil. El hombre tiene en realidad otras fortalezas y otras posibilidades, ¿no? Tampoco pensemos que es la peor criatura, al contrario, es la mejor criatura. Pero una de las cosas que tiene es su volubilidad, su falta de determinación.
En cuanto a eso de lo que decía recién, dice, por los pilares enunciados en el hadiz, parte del mejor Islam del hombre es que abandone lo que no le concierne. Y en la tradición, le basta al hijo de Adán como cantidad de comida lo que mantiene su espalda erguida, y si no tiene más remedio que sea entonces su límite un tercio de su estómago de comida, un tercio de bebida y un tercio de aire. Y en su dicho, exaltado sea, no hay ningún bien en la mayoría de sus conciliábulos. Es decir, la justificación de esto, la justificación de estas cuestiones, es el hadiz que dice que lo mejor del Islam de un hombre es que no se ocupe de lo que no le concierne, ¿no? Que le basta como comida, digamos, lo mínimo necesario para que no, digamos, no se le doblen los huesos por falta de alimentación y debilidad, ¿no? Y el profeta recomendaba esto, un tercio de cada cosa. O sea, sólido, bebida y aire. Más aún, levantarse de la mesa con hambre. Y sobre todo, de las conversaciones vanas, lo que dice el Corán. No hay ningún bien en la mayoría de sus conciliábulos. Y asimismo escuché de él que Ibrahim ibn Adham decía, solía decir, el hombre no alcanza la categoría de los justos hasta que no se imponga seis pruebas. Seis pruebas. La primera, que cierre la puerta del bienestar y abra la puerta de la adversidad. La segunda, que cierre la puerta del honor y abra la de la humillación. La tercera, que cierre la puerta del confort y abra la del esfuerzo denodado. La cuarta, que cierre la puerta del sueño y abra la de la vigilia nocturna. La quinta, que cierre la puerta de la opulencia y abra la de la pobreza. Y la sexta, que cierre la puerta a la esperanza y abra la de la preparación para la muerte. Acá está, de alguna manera, resumido los principales pasos, digamos, del esfuerzo. El esfuerzo es dejar la zona de bienestar, ¿sí? El esfuerzo es, digamos, sobreponerse al imperio del honor o del buen nombre, ¿sí? Y ser capaz de aceptar una humillación. El esfuerzo es renunciar al confort. El esfuerzo es preferir la vigilia al sueño, ¿sí? Y la pobreza a la opulencia. Y prepararse para la muerte y no tener largas esperanzas sobre que uno ha hecho lo suficiente. Dice el comentador, y no se consiguen estas virtudes si no es empeñándose en el esfuerzo, porque se trata de conductas que van contra los hábitos de las personas, quienes huyen espantados del cansancio, la pobreza, el esfuerzo, la falta de ciencia, la humillación y la preparación para la muerte. En suma, una de las definiciones de la mujahada es realmente ir contra los hábitos. Hay muchas historias sobre eso. No sé si las cuenta acá o en otro lugar, la verdad que ya no me acuerdo. Escuché del Sheikh Abu Abdurrahman As-Sulami que su abuelo, Abu Amr ibn Nujay, este Abu Abdurrahman es el otro maestro del autor. Y este abuelo, Abu Amr ibn Nujayd, era un malamati, ¿sí? Su padre también era un malamati. Saben que Abdurrahman As-Sulami escribió un tratado sobre los malamatíes, el más antiguo que se conoce, precisamente porque él venía de una familia cuyo abuelo y su padre habían profesado eso. En realidad él lo dejó, el padre se rajó a la Meca y no volvió nunca más. Y lo dejó a su hijo al cuidado de su abuelo, Abu Amr ibn Nujayd. Bueno, ¿qué decía el abuelo de Sulami? Aquel cuyo nafs ha sido honrado verá desdeñada su fe y religión. ¿No? O sea,
cuando a alguien le doran la píldora, vamos a poner en términos modernos, ¿no? Cuando a alguien le doran demasiado la píldora, su din se deprecia, ¿no? Por eso mejor que no nos doren demasiado la píldora. Y a veces es necesario, a veces necesitamos la medicina contraria. Le escuché también que Abu Ali Arrudabari dijo: cuando después de 5 días el sufi dice mendigando de la gente tengo hambre, deben conducirlo al mercado y ordenarle que se gane el sustento. Bueno, ya esto ya hemos hablado otras veces, ¿no? Es decir, que se gane su sustento por sí mismo. Esta es una advertencia sobre que el siervo, si tiene poca resistencia ante el hambre, no debe someterse a sí mismo a mendigar de la gente por renunciar a procurarse el sustento con su trabajo. Saben que en general hay dos posturas en el sufismo antiguo, ¿no? Una que dice que hay que asumir la pobreza y como Allah promete el sustento para cada criatura, hay que dedicarse solo a él, que el sustento va a venir. Pero para eso hay que tener mucha fe y mucha confianza en Allah. Otros dicen que no, que es obligatorio de la gente del camino trabajar lo necesario para ganarse su sustento. En aquella época mucha de esta gente no tenía familia, estaban dedicados a esto totalmente, ¿no? Ibrahim ibn Adham inclusive trabajaba como leñador. Él, que había sido un príncipe, ¿sí? Un príncipe en Balj, trabajaba cortando leña y mantenía a una serie de... mantenía a otro fucará que no hacían nada. Es muy gracioso, esa historia a mí siempre me... la verdad que me llega muy profundamente. Volviendo del trabajo, él ayunando y los otros durmiendo... y él les prepara el pan, les trae la harina, les prepara el pan. Es una imagen realmente muy, muy increíble. Bueno, debes saber que el fundamento del esfuerzo y aquello en lo que se apoya es desconectar al nafs de sus preferencias, conduciéndolo a contrariar sus deseos en todo momento. O sea, este es el punto clave, ¿no? Lo que prefiere el nafs, en eso hay que contrariarlo. Si prefiere, si prefiere para la izquierda, darle para la derecha, ¿sí? Si le gusta tal cosa, darle lo que no le gusta. Ese es el fundamento de la mujahada. El nafs tiene dos cualidades que le impiden alcanzar el bien. Se dedica totalmente a satisfacer los deseos y se rehúsa siempre a obedecer. Cuando el ego se obstina en seguir sus pasiones, es preciso refrenarlo con las riendas del temor, o sea, con la taqwa. Y si se niega a cumplir con los mandatos, será necesario arrearlo oponiéndose a sus deseos. Cuando el nafs se revela iracundo ante la oposición, entonces es preciso controlar su estado, y no hay nada que dé mejor resultado contra la ira que socavar su poder del cual se alimenta con un carácter bueno que apacigüe el fuego de su ardor con gentileza. Estos son digamos, el proceso para imponerle el esfuerzo al nafs. La taqwa es uno de ellos, contrariar los deseos, o inclusive lo que dice acá, por ejemplo, esto es una especie de alusión también al ayuno, ¿eh? Si el nafs se acostumbra a beber del elixir de la flojedad y la necedad y se harta de todo excepto de mostrar sus virtudes y vanos atavíos a quien lo mira y le presta atención, será necesario privarlo de eso imponiéndole el castigo de la humillación con aquello que le recuerde la vileza de su determinación, su indigno origen y su asquerosa conducta. El elixir de la flojedad, ¿no? O sea, de la comodidad, digamos, de no prestarle atención a las cosas, y sobre todo, que viene muy a menudo acompañado de lo otro, ¿no? Sacar pecho, mostrar las virtudes, y muy a menudo uno cree que tener el, como dice el Baba, ¿no?
que ser derviche es tener el gorro y el chaleco. No, eso es una cosa, esos atavíos de afuera no son lo importante. Y cuando eso se convierte en lo importante, hay que imponerse de alguna manera la humillación. Y dice el comentador, bueno, hay un cambio, dijo Al-Ghazali, se quiebra la obstinación del nafs con tres cosas. La primera, negándole los placeres, porque las bestias salvajes se suavizan cuando se les disminuye el forraje. O sea que, bueno, bajarle la comida, digamos. Por eso, eso lo vemos bien, lo vemos claramente en Ramadán, ¿no? La segunda, haciéndole portar el peso de los actos de adoración, porque el animal de carga, cuando se le aumenta lo que lleva al tiempo que se le disminuye el forraje, se humilla y se deja conducir. Y la tercera, procurando la ayuda de Dios, pues de lo contrario no sería sincero. ¿No has escuchado el dicho de Yusuf, con él sea la paz? En verdad el nafs ordena el mal, excepto que Dios tenga misericordia. O sea, son tres cosas, ¿sí? Las dos primeras dependen de la persona, pero la más importante es la tercera, o sea, negarle aquello y cargarlo más. Pero lo tercero, que es la ayuda de Allah, es muy importante, porque acuérdense que por todo el esfuerzo que pongamos, si no hay ayuda de Allah, no podemos contra el nafs. Por eso dijo José. O sea, José dice esto. Yo hubiera caído, ¿no?, en la parte anterior. O sea, yo hubiera incurrido en falta. Porque en verdad el nafs ordena el mal. Y acá viene la denominación al-nafs al-ammara bisú. O sea, el nafs ordena el mal. Excepto que Dios tenga misericordia y lo ayude. ¿Está? Por eso que en realidad de estas tres cosas, ¿sí?, la más importante y necesaria claramente es la tercera, procurar la ayuda de Allah. Bueno, alhamdulillah, hasta acá llegamos, seguiremos la vez próxima, Dios mediante. Bueno, bueno, que tengan un buen final de Ramadán, que queda esta noche y un par de días más, va mañana y pasado, inshallah, y que Allah acepte el ayuno de nosotros. Inshallah, que sí nos haga llegar a otro Ramadán y multiplique sus luces para nosotros, inshallah. Amén. 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 Bueno, salam aleikum. El Islam no es la religión del futuro, el Islam es la religión eterna, es el din de la fitra del ser humano, es el din de los profetas anteriores a Muhammad, que dice en el Corán: somos musulmanes. No hay dos din, ¿sí? Hay un solo din, que es el din de la fitra, que todos han seguido, aunque después sus disposiciones puedan variar, y es el din que se adapta naturalmente a la naturaleza humana. El profeta Muhammad está claramente definido en el Corán, ¿no?, de muchas maneras, inclusive delimitando bien su función. No me animo a definir al profeta, ¿no? Lo han hecho los poetas, lo han hecho los awliyá. Yo creo que la esencia del Nabi alayhi salatu wasalam es que él es la primera luz manifestada por Allah. Es en realidad el alfa y el omega. En realidad todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad. Por eso cuando le dijo el profeta Jabir al-Mawlawi, antes de que fuera creado Adán, ya existía la luz de tu profeta. Y ese es un secreto importante si uno lo medita, ¿no? En realidad, como que toda la creación, todo lo que existe, de alguna manera, está justificado por su existencia. Es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas. Entonces, eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo, digamos, que todos padecen, y yo no la estoy pasando todavía, por lo menos tan mal en ese sentido, ¿no? La experiencia de la muerte es claramente una experiencia central. Creo que es un hadith qudsi, dice Allah: nada lamento tanto como imponerle a mi siervo creyente la muerte, porque sé que la detesta. Yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto
ha sido la fuerza de la fe, ¿no? Hay una regla de oro que nos explicó varias veces Tosun Baba y que es fundamental. Cuando vayas a hacer algo, fíjate si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más. Si es así, mejor no lo hagas. Si te beneficia a vos y beneficia también a otro, entonces sí, puedes hacerlo. Y si te perjudica a vos y beneficia al otro y conseguís hacer eso, ese es el grado más elevado. Es el izar, es el altruismo, en donde uno, digamos, entrega su parte de la acción. Yo creo que esa regla de oro es clave para vivir. Si alguien la pone en práctica, realmente alcanza la felicidad. Sacrificarse por el otro, perjudicándose uno mismo, ese es claramente el grado más elevado. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa bihi nasta'in.